Muy buenas a todos, soy Allen Mizuke y les traigo un nuevo video al canal de esta maravillosa serie de Pokémon Reloaded. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a muchas personas porque me estoy dando cuenta que cada vez más gente está viendo mis videos, así que quiero mandarle un saludo no solamente a Rolando, no solamente a Alexander Pierce, no solamente a Flavio, no solamente a Valeria, que le mando un fuerte abrazo, es mi mejor seguidora, sino también le quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a Alicia, que nos está viendo de hace mucho, y muchas gracias. Con esto me doy cuenta de que poco a poco se les está gustando, y qué bueno que les está gustando. Sigan viendo los videos para que yo pueda traer más contenido a este canal. Entonces, sin más, comencemos. Vamos a cargar la partida y nos habíamos quedado aquí. Estamos tratando de conseguir el paquete del líder de gimnasio que creo que todavía no lo conocemos. Pero me imagino que se llama Frodo. Creo, no estoy seguro. Igual Frodo es el de Yoto, ¿no? Y yo lo estoy confundiendo. Algún día lo voy a hacer bien. Tal vez hoy, no hoy, tal vez no mañana. Pero algún día. A ver. Yo creo que es por aquí. Por aquí. A ver, no. Algo me dice que, a ver, si me voy por aquí así, y luego así, no. A ver, y si le hago así, a ver, no, es que, yo estoy seguro que era así. A ver, voy a intentarlo, no, voy a intentarlo así, no, a ver. Así, así, no, a ver, aquí van a ser, aquí se van a ir los 20 minutos del video porque la verdad no estoy logrando nada. Tal vez tenga que ver una guía para ver cómo se logra hacer esto. Pero estoy tratando de no hacerlos con guía, o sea, hacerlo como yo. Yo me acuerdo que lo hice, o sea, porque la verdad la primera vez sí lo hice sin guía. Hubo cosas que sí consulté. Hay un canal en YouTube que se llama Arehansuro, que tiene la serie completa. Jaulucha. Jaulucha, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, están de acuerdo que aquí hace frío. O sea, porque hay pájaros aquí. Y no es el único que sale, salen más. Pero pues, yo no me esperaba que Jaulucha saliera aquí. A ver, no, ya, creo que ya entendí. Pues aquí. 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 Bueno, aquí es algo en círculos, no. A ver. Aquí tampoco. Genial, voy a estar 20 minutos en silencio porque necesito saber cómo se hace esto. Definitivamente algo estoy haciendo mal, pero no sé qué. Si por aquí no es. Por aquí tampoco. No, por aquí no, porque nada más algo por aquí o por aquí.
Y lo malo es que no puedo grabar como en los otros juegos y volver a rehacer todo. Lo único bueno es las canciones de Linkin Park que le pusieron. A ver. Es que si me voy, si le doy para abajo, luego me tengo que ir hacia la izquierda, luego hacia arriba y luego me regreso. A ver, y por aquí. Ah, no, ya, creo que ya le encontré el modo. Entonces, creo que me voy por acá, así. Ah, sí, ya está. Ay, genial, por fin. Has encontrado paquete oculto. Ay, gracias, gracias. A ver, ¿cuántos llevamos? 2 de 5. Miren, creo que lo voy a volver a repetir. Creo que me vine por aquí, ¿no? Sí, creo que fue por aquí, así. Luego así, luego así, luego así. Y no, otra vez me equivoqué. Bueno, igual lo vieron. Lo hice una vez y creo que no lo voy a volver a poder hacer. No, por aquí no era. A ver. Creo que. Ay, no. A ver, era. Era así, luego así, luego así, creo que luego así. Ah, no, me equivoqué. Era del otro lado. Ok. Era así. Ok, no, me brinqué. Era así, 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 así no. Bueno, era así, 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 así. No, ya me equivoqué. ¡Ay, genial! Ya lo había hecho y me volví a equivocar. A ver. Creo que era así. Así, no, no era así. A ver. Era así, así, no. No era así. Yo me acuerdo que era así. A ver. Era bajando esta, bajando esta, bajando esta. Luego así. No, okay. Era así, así, no, así no. Es que yo recuerdo que topaba en esta, me iba para acá. A ver. O era en esta. O no, si era en esta, a ver. No, a ver. Ay, genial, lo quiero volver a hacer y no puedo. Bueno, igual es temprano. Lo bueno es que lo logré a la como a la decimotercera. Así, así. Y era así, ¿no? No, no era así. A ver, era así. No. Para acá no. Tiene que ser en una de estas. Así. A ver, no. Así. Así. Ok, no. Genial, soy de las personas que solo me hacen las cosas bien a la primera. A ver, no. No, es que yo recuerdo que me topaba con esta.
genial. Bueno, lo importante es que ya conseguí el paquete. Y para no hacer esto tan largo ni aburrido de nada más estar buscando los paquetes, vamos a tener un combate contra este muchacho. Entrenador de Wild Justin. ¿Qué tal se te da el deslizarte por el hielo? Pues la verdad no muy bien, nunca lo he intentado. Palos Wine. Ok. Oh, ¿cómo es eso? Creo que es con control. Ok, me congeló. Sí, me congeló. Ok, vamos a enviar a Ludwig. Al fin y al cabo, Ludwig es tipo fuego. Bomba tierra o bomba. Creo que es bomba fango. Vanillish. Oh, a mí me encanta Vanillish. Gélido. No sé qué haga gélido, pero creo que le sube. Sí, le sube cuando hay hielo. Mofa, no te preocupes. Ahorita yo tengo para hacerte daño. No te mortifiques. Disparo espejo es tipo acero, ¿eh? Y bueno, la quemadura lo eliminó. Vertic. Bueno, Vertic. Encanto. Aguante. Manto níveo. Ok, creo que también le hace. Ok. Ya me está dañando el hielo. Voy a subirme el ataque físico. Muy bien, el carro. Ahora, se supone que el Incarnate con un golpe roca debería de ser suficiente para vencer a Vertic. Ahí está, perfecto. Muy bien, Incarnate. Justin, a veces para llegar a cierta parte del hielo es importante entrar por un punto en concreto. Sí, es lo que me acabo de dar cuenta. No soy. No tengo. Oh, no tengo nada para curarme. No, no quiero usar repelente. Voy a ir al centro Pokémon y voy a la tienda a comprarme cositas. Bueno, si están viendo esto y quieren saber cómo es que llegué, si les pido de la manera más atenta que lo repitan, porque no, a mí ya no me volvió a salir. Muy bien. A ver, para empezar voy a guardar unas cosas. Una PC de ítems. Vamos a almacenar objetos. Roca helada. ¿Aumenta la duración del granizo? Sí. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a dejar. Y ya, lo demás lo vamos a vender. Antiamor. Pues ahorita no lo estamos usando, ¿verdad? Vamos a vender Antiamor 1 Max Elixir, sí. Despertar nos vamos a quedar. El hechizo, ah, lo vamos a tener que guardar. Antimaldición. Vamos a ponerle que 3. Ataque X. Y listo. El hechizo lo voy a guardar antes de que se me ocurra venderlo. Porque así lo vamos a ocupar. Muy bien. Ok. Vamos a almacenar objetos. Es que yo soy muy obsesivo con eso de andar guardando. O sea, la partida no, me refiero a los objetos, porque yo sé que son potencializadores y nada más van a aparecer una vez. Creo que más adelante los puedes comprar, pero hasta ese punto pues yo no los quiero andar tirando ni vendiendo. Super Ball. Ok, Super Fusión, vamos a comprar unas 12. Y revivir. No, revivir no.
Yo creo que es todo. Ok. Me imagino yo que por aquí ya no debe de haber ningún ítem oculto. Bueno, no propiamente un ítem, sino un paquete de los que dejó este muchacho. Miren, por aquí se llega a donde estaba Elia hace poco, pero pues no vamos a hacer eso. Ok. Creo que el que sigue está en la cueva. Sí, tiene que ser porque, para empezar, este muchacho no me deja pasar. Y más adelante, miren. A ver, por aquí se puede pasar. Igual y sí, a ver. No, igual no se puede. Bueno, aquí más adelante. Este ya lo hicimos. Y no era un objeto. Estaba más fácil. Esta niña no nos deja pasar porque está congelada, ¿verdad? Entonces, los dos ítems que no, me faltan, lo más probable es que estén en la cueva helada. O en la cueva oscura, no recuerdo. Creo que de este ya lo tiene Gotorita, así que no vamos a tener problemas. Aquí es. Cueva helada, vamos a guardar. A guardar. Ok. Vamos a ver qué Pokémon de tipo hielo me salen. Aquí sí, voy a atrapar. Tu, 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 tu. Ay, aquí. Spear. O Silph. Sí me gusta, pero. Bueno, vamos a atraparlo. No lo voy a usar, pero por tenerlo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vamos, quédate ahí. Oh, genial. Bueno, no se quiere quedar, tampoco es que traiga muchas Pokéballs. Y además tengo que mover las rocas. Voy a ponerme el repelente. Voy a guardar. Igual creo que no necesito mover las rocas. O sí, a ver, voy a checar. Por aquí se sale a la. A la cueva oscura. A ver. Pokémon. A ver. Destello, aquí está. Aquí hay. Hiper poción, ok, eso sí lo vamos a usar. Hasta donde yo sé, creo yo que las piedras no las vamos a usar ahorita. Creo yo que más adelante sí. No, sabes que sí las vamos a usar. Ahorita no sé si vieron que había como que un. Ah, mira, que es el otro paquete. Has encontrado paquete oculto. 3 de 5. Ay, no es cierto. Esto siento que ya se hizo eterno. Ah, la Pokéball se me olvidó. Tabla helada. Para Arceus. Turu, 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 turu. Ay, vamos a tener que mover esto. Quiero o no, lo vamos a tener que mover. Espérame, tengo fuerza. No, no tengo fuerza. Tengo corte, golpe roca, pero no tengo fuerza, entonces no lo vamos a tener que mover ahorita. Un hueco perfecto para una roca. Si no me voy a caer, entonces no lo ocupamos. No me están viendo, pero estoy bailando. Ok, por aquí no. Ok, no, ya estuve aquí. Aquí también. Entonces vamos de este lado. Ok, no puedo deslizarme con el Pokémon. Vamos a guardar. No quiero tragedias. Bueno, eso fue fácil. Relativamente fácil. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Una MT. Sé que es una MT porque es de color anaranjado. Ok, a ver si aquí no fallo con esto.
Aquí está. Oh, paquete oculto. Van 4 de 5. Oh, genial. Qué bueno que me caí. Bueno, no quería caerme, pero... Ok, ya me caí. Ok, por aquí ya estuve. Aquí ya estuve. Entonces... ¿Se reinició esto de la vuelta? A ver, ¿por aquí no hay nada? No. Creo que el cuarto paquete debe de estar allá arriba escondido. Aquí, debe de estar escondido. Ok, pero ¿cómo lo voy a hacer para llegar ahí? A ver, ¿no hay una escalera por aquí? Hacia aquí hay una escalera. Hay otra escalera. Ay, pero aquí ya estuve. Ok, aquí no es. Esa escalera no es. Ahí no puedo entrar porque necesito una piedra. A ver. Oh, ya. Yeah. Ah, genial. Ah, era irme todo derecho, pero irme bien centrado. A ver. Ay, no, me voy a caer. Me caí. Y si igual, y si regreso, ¿dónde me deja? No, mejor no. Ok. Vamos a guardar. Ok, aquí no puedo salir. A fuerzas me tengo que caer. Lo malo que no puedo acelerar aquí. Ok, esto va a empezar a doler. Bueno, igual no me molestan los tipo hielo. Ah, bueno, pero este sí, este no me gusta. O sea, Cupcho se me hace bonito y Vertex se me hace un poco muy fuerte e intimidante, pero no es mi. No es mi tipo. Oh, eso sí me encanta. Es que claro, no puedo estar tirándoles Pokéballs porque tampoco tengo tanto dinero para andar gastando en andar comprando Pokéballs a cada rato. Sí, ok. ¿Quieres poner? No. Pokémon cerdo. Swinub. Swinub busca el alimento rotando el hocico contra el suelo. Su comida preferida son unas setas que crecen bajo la hierba marchita. A veces, al frotar, descubre fuentes termales. Área. Nada más zonas árticas. Aquí. A ver. Esta es una. Y esa es otra. Evolución 33 y 42. Placaje rastreo chapoteolodo, nieble polvo, bofetón lodo, aguante, bomba fango, viento helado, canto helado, derribo, terremoto, neblina, ventisca, amnesia. Ese es muy defensivo, hasta donde yo tengo entendido. Voy a guardar. No creo que me pase lo que me pasó la vez pasada. Sí, a ver si. Ok, perfecto. Yo creo que con eso lo atrapamos. A mí me gusta mucho Warrain, pero tampoco es que... Ok, perfecto. No. Ah, cancelar. Sí, que se vaya la PC. No. Sylph, Pokémon aplauso. Sylph se desplaza por el suelo más rápido rodando que caminando. Cuando come con otros de su especie, todos se ponen a aplaudir para expresar su alegría. Por eso, a veces son algo escandalosos. Oh, y se me hace muy bonito. A mí me gustaba mucho. Lo malo es que sí me decepcionó mucho su última evolución, pero pues me gustó, la verdad. Y que aprende colmillo hielo. Nieve polvo, rizo de defensa, gruñido, piso la agua, otra vez, bola hielo, golpe cuerpo, rayo aurora, granizo, descanso, ronquido, ventisca, frío polar. De hecho creo que aprende más ataques de tipo hielo que Swain. Ok, vamos a ver si por aquí... No, por aquí no es. Es por aquí que nos teníamos que ir por en medio.
Sneasel. A mí me gusta Sneasel. Y me gusta mucho. ¿Cómo se llama su evolución? Mawai es el tipo acero hada. Weavile me encanta. O sea, me gusta. Sí lo he usado, ¿verdad? Pero la verdad es que no es muy. No tiene muchas defensas. Es más de atacar rápido, pegar rápido y aguantar poco. Pero sí lo he usado. Él junto con Bichar son mis tipos siniestros favoritos. Ya me quedé sin Pokéballs. Imagina. Voy a cargar porque tampoco es. Carbin. ¿Qué hacen Carbin aquí? No es tipo hielo, es tipo roca. O sea, entiendes que es una cueva, pero. Carbin. No, tampoco, gracias. Carbin no me gusta. Te voy a guardar. Voy a hacer esto y vamos a empezar a despedirnos porque ya llevo bastante tiempo grabando. Bueno, llevo 26 minutos, ¿verdad? No, pero no tarda el teléfono en decirme que ya se me va a quedar sin espacio, sin memoria el teléfono, ¿verdad? A ver, voy a guardar aquí. Vámonos, a ver, vámonos, no. Por aquí. Así, así. Yo siento que escucho esa canción, pero no sé en dónde. Miren, desde una vez les digo, esas cosas no sé para qué sean. No, les hablas y no te hacen caso, no puedes interactuar con ellas. Sí, este sí lo voy a atrapar. Por favor, quédate. Es que me encanta Digimon porque parece que tiene encajes en las aletas. ¿Deseas enviar así? ¿Quieres ponerle no? Un mote no. Seal, Pokémon León Mar. Tipo agua. Dice, Seal busca sus presas en aguas heladas bajo las capas de hielo. Cuando necesita respirar, abre un agujerito en el hielo con la afilada protuberancia que tiene encima de la cabeza. Ojo, es una protuberancia, no es un cuerno. Igual se encuentra en zonas muy gélidas. Usa nivel 34. Golpe cabeza, gruñido, hidrochorro, viento hielo, otra vez, canto helado, descanso, acuaro, rayo aurora, acuayel, salmuera, derribo, buceo, acuacola, rayo hielo, velo sagrado. Él aprende más ataques de tipo agua que de tipo hielo. Yo siempre pensé que este era ofensivo, pero resulta ser defensivo. Ok, vamos a guardar. Voy por aquí, no, por aquí. Vamos a borrar. Voy guardando cada poco porque no sé cuándo lo tengo que reiniciar. Ok, aquí creo que vamos corte. No tengo ningún. Ay, no es cierto. Bueno, vamos a dejar por aquí y voy a ver a quién le voy a dar corte. Y espero que les haya gustado. Yo creo que el último paquete debe de estar por aquí. Si les gusta, denle like al video, comenten y ya saben, suscríbanse. Y eso es todo, me despido. Hasta luego.